Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Espero que estéis bien. Yo últimamente he estado un poco mal. He intentado que no se me notara en el canal, pero me gustaría seros franco, ¿vale? No es a malas, y de hecho quiero dejaros claro que nada que lo que haya pasado en internet tiene la culpa, ¿vale? De esto. No tenéis la culpa ninguno de vosotros. Ni siquiera es culpa de nadie de la calle, sino creo que es más culpa mía. Personal. Últimamente estoy más deprimido de lo normal. He intentado, pues, calmarme, ¿no? Estoy pasando por un bache, ¿vale? Que es malo. He intentado ayudarme de YouTube, salir más a la calle con los amigos, en sentido de cosas que me pudieran, no hablar de cosas, sino quedar para hacer determinadas acciones. Por ejemplo, pintar Warhammers. O quedar para... Es un tema de soft combat que tengo sobre Star Wars. Ya os iría... Bueno, es una cosa. También he estado jugando a rol por primera vez, en el sentido... Bueno, realmente sería mi segunda partida, ya que la primera fue la Vampiro la Mascarada. En este era la Marca del Este, cosa que me ha gustado también. Y es comentaros de que, bueno, me he estado replanteando en general un poco mi vida, ¿no? El rumbo que estaba llevando en mi vida. Y la verdad, no sé, últimamente me he sentido deprimido con ello, ¿no? Porque me sentía que no tenía un rumbo claro. Es decir, sí, va a terminar un grado superior de una cosa que me interesa, que es la electrónica, que me lleva a la robótica y demás, que es algo que siempre me ha gustado. Junto a la construcción, junto a la historia, junto a las matemáticas, junto a la economía, junto a la política, siempre me ha llamado mucho la electrónica. Y la verdad es eso, en ese sentido estoy contento, pero es más unas cosas que me han estado ocurriendo, más tema familiar, que me han hecho sentirme que estoy entrando en una pequeña depresión. Muchos amigos, en el sentido, bueno, no muchos, sino unos pocos cercanos, me han dicho eso, incluso uno me ha recomendado psicólogo, lo cual, bueno, está ahí en el aire. Porque puede ser que esté entrando una pequeña depresión, yo lo veo un poco exagerado, prefiero, no sé, prefiero esperar un poco y ver y ya decir si me lo estoy notando, me estoy notando, y si me lo notara, cosa que yo creo que no. Pero me ha hecho replantearme cosas y me he dado cuenta que con el canal de YouTube, con el cruzado, ¿no? El canal que tengo, no estoy del todo contento. No por la gente, no por los vídeos, no por nada en sí, ¿no? O sea, es más el tema de que me siento que no, ya no me llama tanto la estrategia como antes, el tema de los gameplays, ¿no? Y me encantaría volver a esos tiempos de que tenía las videoreflexiones. En sí, sí, me metía en líos, pero no es eso exactamente lo que querría recuperar, sino ese acercamiento, ¿no? Esa cosa de que yo, por ejemplo, os hablaba de la vida, os hablaba de cosas que a mí me gustaban, la gente sabía sobre mí en ese sentido, podía... Es decir, si alguien fuera un espía y quisiera conocerme casi con los vídeos de YouTube, podían conocerme en ese punto. No tanto, 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 tanto como en la vida real, pero una pequeña parte de mí podrían conocerme. Y la verdad es que no me siento que eso ya esté... Vale que esté haciendo esos vídeos en el cual a veces os cuento detalles, novedades que pueden suceder,
cosas así, pero no es ese ya acercamiento, ya no hay ese acercamiento y desgraciadamente en este canal, los más antiguos sobre todo lo sabréis, no puedo volver a ese tipo de cosas porque seguramente acabaría en el mismo punto. Y he tenido una idea que está en el aire, que solo yo voy a tener voz y voto, pero me gustaría saber vuestra opinión personal y sincera. Es sobre, ¿creéis que debería hacer un borrón y cuenta nueva? Es decir, no, este canal no se va a borrar. De hecho, no se va, en caso de que cambiara de cosas, no se va a reutilizar con ese otro fin. Este canal se quedaría inactivo, pero haría un nuevo canal en el cual os explico, desde que vi el episodio 7 en internet y demás, piratillas, y para porque no quería gastarme dinero para apoyar a Disney. No me gustó la película, vosotros ya sabéis mi opinión. Sabéis, ya he hecho incluso el vídeo. Pero generó en mí un hype, vamos, un subidón con todo el tema de Star Wars. Me releí todo lo que tenía de Star Wars, que no es el canon de Legends, vamos. O sea, no es el nuevo canon, es Legends, ¿vale? No está dentro del nuevo universo de Disney, a no ser que alguno lo hiciera oficial. Pero no está dentro. Así que es otro tipo de historias. Y la verdad me motivó a leer más Star Wars. Star Trek me llamó luego después. O sea, Star Wars hizo el efecto llamada Star Trek, Stargate. A ver, bueno, Alien vs Predator, bueno, la saga Alien en sí, que nunca me ha llamado mucho por el tema de que este miedo, y no, a mí el miedo no me llama, pero en sí las sagas, las de Terminator, las de ese tipo de cosas, ¿no? Y también de fantasía, claro. En plan, ya sabéis, por ejemplo, que soy un gran fan del Señor de los Anillos, aunque mucho más de Star Wars. Y Batman, también de Marvel, DC, bueno, todo. Directamente, ¿no? Y eso lo que me está provocando es que me siento llamado en ciertos aspectos, ¿no? A si debería hacer un canal de ese tipo de contenido. O sea, hablamos de tutoriales. ¿Quiénes son tal explicando toda la historia o qué pasó en tal momento de esta historia? O blogs explicando en plan cosillas, en plan cosas de mi día a día, porque también intentaría que fuera un poco personal en ese sentido. De hecho, lo vincularía un poco más hacia mi Facebook y todo, o sea, sería un poco más, un poco más tirando a ese, en ese sentido a ese cambio, ¿no? Pero me siento en ese momento ahora mismo como que la estrategia no me llama ya tanto, ¿no? Y siento que tengo que contároslo porque sois, bueno, sois mis suscriptores, estáis día a día, es decir, bueno, no día a día, a lo mejor o tardáis en ver los vídeos y demás, pero sois una gran parte importante en este canal de 334 personas. Bueno, ahora me incluyo yo porque por ser propietario no me puedo suscribir, 335 somos. Y la verdad me gustaría saber vuestra opinión y demás, porque puede ser varias cosas. A lo mejor puede ser que esté pasando un bache y luego me vuelva a animar y el tema de los gameplays me vuelvan a llamar. O puede que esté en lo cierto, ¿no? Que realmente los dos vídeos al día, que tener que sí o sí subirlos y demás, pues me ha estado cansando hasta tal punto que ahora me siento así. O puede ser muchas cosas, ¿no? Y me gustaría conocer vuestra opinión. Quiero saber vuestra opinión. De manera sana, no estoy diciendo que lo vaya a dejar ahora,
De hecho, aunque decidiera que está todavía en el aire, que sí voy a dejar los gameplays, cumpliría, haría el de Crusader King, lo pasaría al Europa, y si pudiera del Europa al Victoria también lo voy a hacer. Terminar todas las sagas y traer la que prometí de Warhammer Total War, que la voy a traer. La voy a traer. Y hasta que no acabara la de Warhammer, tanto esta como la de la multiplayer, no cerraría el canal del todo. O sea, y hasta que no lo cerrara no empezaría lo otro. O sea, estamos hablando a lo mejor, cuando quisiera hacerlo a lo mejor, ya sería, si lo hiciera, ¿vale? Estamos hablando de hipótesis, ¿vale? No quiero que la gente empiece a decir, oh, sí, lo va a hacer seguro. No es nada seguro, ¿vale? Sería, pues, por agosto, más o menos. Pero aún así me encantaría hacer eso. Me encantaría hacer ese tipo de cosas. Ya os digo que sería un vídeo cuando ya quisiera yo. Claramente no tardaría tampoco demasiado, no hablamos a lo mejor un vídeo al mes o cinco al mes. Variaría mucho, ¿vale? Pero por lo menos un vídeo al mes contaríais sobre algún tema interesante o lo que fuera, dentro de lo que es el mundillo friki. Y hablaría también de historia, o sea, en ciertos puntos, porque realmente el mundo de la fantasía y la ciencia ficción va unido de la mano a la historia, ya que muchos autores de ciencia ficción y fantasía se han basado en hechos reales, en plan, por ejemplo, el origen de los enanos en la vida real, o el origen de los elfos, cosas de ese estilo, ¿no? Ya me entendéis, haría también vídeos históricos. O qué impulsó a hacer tal cosa. Ya me entendéis, no. No sería solo friki, 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 sino histórico también. Y encima yo creo que en cierto punto a vosotros, los que veis mis gameplays, yo creo que os gustaría. Ya que realmente estaría contando anécdotas de historia, seguramente muchos os gustaría en ese sentido. Más de una vez os habéis dicho que os gustaría ver lo de los documentales. De hecho, lo de Arminio lo tengo en mente. Lo digo porque si Arminio lo está viendo, que sepa que le escucho. Que lo del tema de los documentales de historia, en el sentido de explicando eso. No lo hago porque podrían decirme de que estoy copiando a gente, ¿no? Pero sobre todo gente que no me llevo bien, pero quiero que sepáis que os hago caso a todos y en ese sentido me gustaría escuchar vuestra opinión. No os voy a hacer repudio, digáis lo que digáis, aunque bueno, ya si hay palabras mayores y demás en sentido, ya insultar a la gente y demás, si lo borraría sabéis cómo soy. El caso está que con esto ya dicho, me gustaría saber vuestra opinión. No quiero que os influya en vosotros esta situación que estoy pasando, ¿vale? O sea, si veis que no digáis a lo mejor por pena, ah, bueno, te apoyaré sí o sí. No, quiero palabras sinceras. Si creéis que estoy equivocado, decídmelo. No os preocupéis por mí en ese sentido. Además, es solo una época de bajón, ya os lo digo. No dudo mucho que sea una depresión, ¿vale? Solo por si acaso. Pero eso, me gustaría saber vuestra opinión personal. Y que sepáis que pase lo que pase. Bueno, que yo en sentido pienso en mi público. Por lo tanto, quiero saber vuestra opinión. En sí, para mí es bastante importante, seguramente luego acabaréis contestando 7 o 8 personas, como mucho, a lo mejor lo más normal sería 2 o 3. Pero me gustaría saber vuestra opinión personal y para lo que queráis, o sea, si queréis hablarme por privado, si queréis preguntarme cualquier cosa, sabéis que me tenéis por privado en Steam y en Twitter también me tenéis. Twitter no lo miro tanto como Steam, pero sí estoy atento a ambas redes sociales. Y ya os digo yo que gracias por todo en este sentido. Continuaré jornada normal, o sea, dos vídeos al día, como vosotros sabéis.
Y ya he encontrado una manera para poder subir el domingo los dos vídeos, ¿vale? O sea, será dos vídeos sí o sí, ¿vale? No será vídeo sorpresa, o caerá Crusader King 2 o caerá Rome 2, pero el caso es que voy a hacer dos vídeos al día, ¿vale? Así que nada, simplemente era eso. Agradeceros que me veáis estos vídeos. Y ahora en este en especial me gustaría saber vuestra opinión, por favor, contestar si podéis. Agradeceros enormemente que estéis ahí. Y nada, un abrazo. Y ya nos veríamos en un próximo episodio. Así que nada, cuidaros y hasta la próxima. Que tengáis un buen día, sea el momento que sea. Adiós.